acoplado. Hacen un equipo bastante completo, ¿no? Sí, entonces con estos mimbres pasaremos la crisis. Se puede hacer borocesto. Exacto, se puede hacer borocesto, efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar a ver los reportajes que a tal efecto se han hecho en esta casa y nos va explicando estas cosas que tanto nos interesan saber. Y esas explicaciones nos pueden servir de orientación para en cualquier momento pues, dirigirnos a cualquiera de estos tres puntos que hemos mencionado y poder comprar aquellos muebles que nosotros necesitamos. Aquí tenemos. Sí, esta es la tienda grande de Agua Dulce. Del camino, no de Almería. Ah, no de Almería, Mago, perdón. Esta es una tienda con cerca de 8.000 metros de tienda y 108 aparcamientos en el sótano. Que hace que cualquiera tiene para hartarse de ver. Ajá. Para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque esto da a las cuatro calles, un bloque y todo el bajo 8.000 entero, metros, 8.000 te metros. Mueve, ¿estamos? Ya. Es decir que hay una cosa muy importante y es que nos fuimos, se fue del centro al extrarradio, digamos. Esta es la entrada principal de lo que es la entrada de la tienda. Ajá. Entonces, es algo que, en fin, por curiosidad, ya que estoy aquí y me permitís que diga, sí, por supuesto, invitaría al público en general que lo visite, que no, a que por gusto, aunque sea para comprar en otro sitio, pero por lo menos para tomarse una orientación del tipo de muebles que hay, porque ahora estamos viendo todos muebles, son una cocina de mucho nivel, pero que hay para todos los gustos y, como he dicho, para todos los bolsillos. Yeah. Y en el mueble que se ha visto ahí, mueble funcional, juvenil y tal, pero en un clásico contemporáneo de hoy hay muebles macizos de nogal, de cerezo, de caoba, yeah, de primerísima línea, uh-huh, y actualísimo, ¿no? Yeah. Y entonces, pues, luego hay una serie intermedia que sin salirnos de precio, pero sí de una calidad. Porque ahí luego lo que se dice un mueble corriente no tenemos ninguno. Sí. Y tenemos un medio, medio alto y un alto. Ajá. Luego tenemos otras tiendas. Los mercamuebles son tiendas que tienen un buen mueble, pero es un tipo medio. ¿Estamos? Pero aquí hay cosas de mucho valor y de mucha calidad. 8.000 metros dan para mucho, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que son 4.000 y 4.000 arriba. Son 8.000 metros. Estamos aquí. Ya. Que eso no es una tienda, es la tienda más grande de la provincia. De la provincia, sí. Y como digo, pues está ahí a un paso y luego que llegas y tienes tus grandes aparcamientos para entrar como quieras y aparcar como quieras. Y aparcar, ¿no? Y no, gratuitamente. Y no que en el centro siempre son inconvenientes para poder aparcar. No, ahí no hay ningún problema. Es que tiene ahí por el pulsador, el mago pulsa, le abre la puerta, está viendo la señorita que está en recepción con un visor y le abre la puerta y esto ya es Mercamole. Mercamole de Agua Dulce. Agua Dulce. ¿No? Uh-huh. Y ahí hay una tienda guapa, ahí hay cuatro plantas de 800 y pico metros cada planta y la tienda yendo contracorriente el año pasado, ahora que está las cosas están mal, la ha dejado en el esqueleto y le ha hecho una bandera. Yeah. Te digo con esto la fe que tengo en el mañana, que no se ha acabado esto, que, sí. Sí, que esto se ha dejado el esqueleto, pero la tienda ha sido remodelada entera, ¿no? Ya, yeah. 3.000 y pico metros, ¿no? No, pues 4.832, 3.200 metros, un poco metros más. ¿Vamos? Sí, sí, que es una gran superficie. Es una gran superficie también, ¿estamos? Uh-huh. Y ya digo, producto muy, muy llegable. Mucha modernidad, de mucha clase, uh-huh, pero unos precios que los sacamos, como te digo, por la franquicia Mercamueble en buenos precios, ¿no? Muy buenos precios. Que el tema del mobiliario hoy por hoy puede parecer a lo mejor, por mi parte, que es lógico, si soy el dueño de eso,
tengo que mirar por lo que, como se mira por los hijos, ¿no? Claro. Pero es que puedo demostrar, haciendo comparaciones, que estamos en una línea sí. muy llegable a, al gusto del público y al bolsillo. Efectivamente. ¿No? Para combatir la crisis. Vamos. Exactamente. Fórmulas magistrales de un empresario que se adapta a las circunstancias. No, y la prueba evidente es que, bueno, yo tenía un dinerillo, digo, pues lo gasto en esto. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque lo que tenía lo he ganado en esto y no me importa de reinvertirlo y no cerrar la puerta. Eso es lo que no haría nunca, ¿no? Es lo peor. Entonces, pues la verdad que era la que estaba más antigua, porque la de Vera está impecable, ¿estamos? Y la verdad yo no, me siento a gusto de haber hecho esta reforma en esta. La reforma... O sea que las tres tiendas están de estreno. Disponibles para afrontar los tiempos difíciles por los que estamos atravesando. Por cierto, esto no... se ha conocido en el tiempo que está durando. No es lo más apropiado en este tiempo de la gente hoy. No quiere nadie invertir ni un céntimo por estos miedos que se nos han metido, sí. que yo creo que es excesivo, sí. porque la vida no se acaba. No. Y ya nos hemos hecho, metámonos todos a tener una casa digna. Sí. Ya en mi tiempo la gente que creía un vaso de vino o una cerveza se iba al bar, pero hoy tienes un buen frigorífico y tienes en tu casa de todo y dices, estoy cómodo aquí, pues no tengo necesidad de si me apetece tomar una cerveza. Entonces tienes que tener una casa confortable, que te sientas bien, ¿no? Cómoda. Y claro, el hábitat de un cuchitrí a tener una casa bien puesta, pues yo creo que ayuda también a vivir mejor, ¿no? Ayuda a vivir la mitad. Y lo demás, bueno, cada uno podrá ver, porque somos libres cada uno de pensar y hacer lo que nos dé la gana cada uno en su casa, sí. pero que yo entiendo que lo que yo estoy tocando, he puesto todo el amor y todo el capricho y todo el gusto y todo el dinero en ello, y soy de los que no tiran la toalla, que voy a seguir. ¿Estamos? Mi condición indispensable para poder subsistir y poder pasar con dignidad este bache que, como decíamos antes, llegará un momento en que esto se estabilice, ¿no? Sí. Dice el refrán que no hay bien ni mal que cien años dure, ni culpa con lo que lo aguante. De forma entonces, que yo espero en eso estoy, ¿no? Sí. Y de verdad que tiempo malo siempre ha habido. Sí, sí. El cizá es el diente de sierra, de sube la bolsa, baja la bolsa. Sí, sí. Seguiremos habiendo, ¿no? Esto se ha hecho más larguillo de la cuenta. Yo no, sí, llevamos una... Soy más optimista, quizás de la cuenta, porque no pensaba que esto iba a durar tanto tiempo. Nadie pensábamos pero, lo que está sucediendo, pero así se creo que no. Creo que todos nos hemos pasado un poco. No. No hay que echarle toda la culpa a los gobiernos. No. Es que cada particular, en una casa que había un padre, una madre y dos hijos, cuatro coches. Ya, claro. Es que nos creíamos que éramos ricos todos. Y dos o tres televisores, y lo otro. Y hay que salir el viernes o el sábado a comer, que me parece que nos encanta y a mí me encanta. Pero la vaca no da tanta leche. Claro. Es que si nos salimos de madre, pues nos salimos. Claro. Y no, creo que un poco cada uno no hemos salido más de la cuenta. Sí, hemos... Bueno, pues ahora pues pensar en que, bueno, pues hay que reducir un poco, pero tampoco dar un cerrajón, porque la sociedad esta está programada como sociedad de consumo. Si no se consume, empieza a cerrar fábricas, empieza a cerrar tiendas, empieza a cerrar todo, ¿y de qué vamos a vivir? Claro. Y el que piense que con comprar un mueble de los países estos que pagan $2 por trabajar 10 horas, tampoco están haciendo un bien para su país. Pues no. Porque primero que un mueble, yo hablo del mueble, que es impresentable, porque yo he traído y digo, no, yo esto no lo vendo, me resulta bochornoso de vender esto y decir que es bueno, si no es bueno.
Y por otro lado, si vamos a importar todo el mundo, pues entonces pues no hay que traer naranjas de Marruecos, que son más baratas que las de Pues Almería. claro, y nosotros Porque ahí las pagan tres nuestras, perrillas a un tío por trabajar todos los días. y las Tenemos nuestras que ser un que poco patriotas también, las sin nuestras que ser se chauvinistas, pero hay que ser un poco patriotas. claro. Porque es que si no, no vamos a ninguna parte. Con eso de esto que es barato y el otro. Alguien está pagando ese pato. Y el que está comprando primero está quitando producción a nuestro país, pero también está propiciando a que esos países mal paguen a la gente y los tengan 10 horas para darle una miseria, ¿no? Sí, Que eso sabemos que existe, ¿no? efectivamente, una pincelada de... Había que estar, por lo menos, exigir que se pagara un poco más y que esa gente viviera un poco mejor. Una pincelada de solidaridad. Exactamente, porque si no, no es casi, diría yo que es casi un pecado de que tú compres una cosa que tú sabes que no puede valer tan poco dinero, alguien se ha perjudicado, que es el que lo ha hecho por cuatro chavos a la semana. Estamos. Y luego la calidad no es la No, óptima. sí que no se puede dar duro a cuatro pesetas nunca. Claro, Eso, claro. tiene que ser malo, malo, malísimo. Claro. Pero aún así, el obrero que está trabajando ahí es que está trabajando por nada. Por nada. ¿No? Y claro, nosotros tenemos que ver que yo que no soy de la agricultura, si los pimientos, los tomates de nuestra provincia están, ya se comprobó con el lío que nos liaron la consejera aquella alemana Ajá. de que el Los producto nuestro pepinos. tal, pues bien se comprobó pasado por toda la criba de que lo que va aquí va de primerísima, Sí, ecológico y bien, porque si no lo hubieran hundido. por De supuesto. momento hicieron daño, ¿no? Sí. Porque fue una falsa alarma que nosotros no. Pero cuando vienen productos de fuera, si no se le paga al empleado y no se le paga al otro, pues tendrá que venir como Dios quiera. No va a Claro. ser lo mismo. Nosotros ya tenemos aquí una calidad. Esto tiene que pasar por la IDIMA, que es la esta de control de calidad Sí. de la Feria de Valencia, que está a nivel nacional. Y tú no puedes coger una silla y que se ha hundido, que se ha abierto la costura, porque no se permite y porque yo soy el primero que le estoy cambiando al cliente si hay cualquier fallo, ¿no? Entonces, España ya está haciendo cosas que se la juega con los principales países Sí. civilizados, ¿no? Sí. Entonces, no tiene sentido de que ahora, por comprar todos los años muebles, compré una pamplina, mejor comprar una cosa este año y dentro de 2 años comprar otra, pero que merezca la pena. ¿Estamos? Efectivamente. Bueno, don Manuel, aquí tiene la cámara, los micrófonos, para añadir cualquier otra cosilla que considere conveniente. Yo no sé si tú me has preguntado mucho o que yo he contestado de más, pero no para hablar. Así que quiere decir que, pues de aquí no podría decir nada más que a todo el que no vea, en principio, porque eso sí lo llevo muy a gala, soy muy agradecido y agradezco a toda a tantísima buena gente que me ha pasado por mi tienda durante tantos años, que hemos tenido un trato no de vendedor y comprador, sino de amigos, y que más bien ha ido la gente a mi tienda no a Muebles Magos, sino a Casa de Manolo, lo cual me ha llenado de satisfacción. Y otra cosa que puedo decir es que si alguna vez he equivocado a alguien, que conste que es que me he equivocado, pero que no lo he hecho con mala fe, porque se puede ganar dinero siendo honrado. Y lo puedo decir a boca llena, que yo mala arte no he tenido con nadie. Eso está ahí para que quede claro. A las pruebas nos remitimos, un comienzo como todos, con dificultades, y Todas. ahora pues estas grandes superficies dicen mucho de lo que acaba de decir. Bueno, pues señoras y señores, aquí ponemos punto y final a este espacio de hoy dedicado a empresarios con carisma. Le agradecemos su atención y hasta el próximo, que lo pasen ustedes bien. Gracias.